Mañana comienza en Belfast la edición número 97 del Giro de Italia, una carrera legendaria. En ella brilló y ganó 20 etapas entre las décadas de los años 50 y 60 el ciclista catalán Miquel Poblet. Poblet es uno de los grandes del ciclismo catalán y español. Este año, al cumplirse un año de su fallecimiento, en este mes de abril, la Federación Catalana le tributó un homenaje en el Museo Olímpico Juan Antonio Samaranch de Barcelona. Se proyectó además un documental de Jordi Escursell. En este documental de hoy y en coproducción con la Federación Catalana, Conexión Vintage se suma a ese homenaje. Porque Poblet es uno de los pioneros del ciclismo español junto a los Fermín Trueba, Mariano Cañardo, Julián Berrendero, Bernardo Ruiz, Jesús Loroño, Julio Jiménez y Federico Martín Bahamontes. Su vida ya se ha contado en muchas ocasiones. Hoy solo queremos que le veáis correr, ganar y que escuchéis a la gente que le conoció y compitió en su época. 56 segundos. Aquí vemos a Poblet recogiendo el trofeo. Nos encontramos con Perico Delgado en el Café La Bicicleta, en el barrio de Malasaña, en Madrid. Perico es un admirador y gran divulgador de todo lo que tenga que ver con la historia de su deporte. Delgado homenajeó a Poblet en su marcha cicloturista Perico Delgado. Pedro nos ha traído fotos, vídeos y su experiencia aquel día con Poblet en su marcha. Al tiempo que hablamos con él, observamos a nuestros invitados especiales, estos ciclistas de metal hechos en Francia. Con estos han jugado muchos niños, además de con las chapas. Este pelotón inmóvil nos acompañará hoy, con su líder vestido de amarillo, un par de ciclistas belgas, un par de franceses, españoles, suizos, alemanes. Bueno, yo en mi marcha además siempre me ha gustado tener gente que de ciclismo épico, de ciclismo más clásico. Sobre todo porque muchas veces cuando hablas con la gente, incluso con periodistas, yo creo que la memoria del periodista, de incluso especializado en ciclismo, empieza en el Tour, en la Vuelta a España del 83 o en el Tour de Francia del 83 y claro, hay gente como Miguel Poblet, Julio Jiménez, Bahamontes, yo creo que todo el mundo le conocemos, pero que hay gente muy importante. Entonces yo en mi marcha quería traerlos, compartir con ellos unos momentos y bueno, lo de Miguel Poblet, ya siempre me dijeron que era una persona encantadora y bueno, se confirmó porque bueno, yo estuve en su casa para recoger fotos, estuve con su mujer, todo fue tan agradable que luego cuando vino a mi marcha en Segovia, bueno, pues me sentí lleno de orgullo, ¿no? Porque sobre todo son gente que han vivido una época histórica, ¿no? Del ciclismo, han sabido adaptarse a los tiempos, pero tampoco son mucho de, ay, es que en mi época, sino te contaban anécdotas de carrera que las habían pasado, diferentes lógicamente a las nuestras, pero que también en cierta manera con mucha similitud, y a mí me gustaba cómo contaba las cosas. La carrera va a efectuarse por... Considerado como el mejor ciclista catalán de todos los tiempos, Poblet fue un sprinter que en 1955 se convirtió en el primer corredor español en enfundarse el maillot amarillo del Tour, y al año siguiente fue el primer ciclista en sumar victorias de etapa en el Giro, en la Vuelta y en el Tour en la misma temporada, algo que igualarían más tarde Pierino Baffi en 1958 y Alessandro Petacchi en 2003. Con un palmarés de 62 victorias, algunas muy importantes como esta que vemos, la Milán-San Remo del año 57. También fue el primer español en lograr ganar en una clásica. Era un especialista de clásicas. Él siempre lamentó, sin embargo, no poder ganar la Paris-Roubaix del año 58, en la que quedó segundo. Allí estuvieron, en aquella Milán-San Remo del 57, sus clásicos rivales a los que vemos, como los belgas Van Steenbergen o Van Looy, y en otras carreras, Bahamontes, Bobet, Anquetil, Coppi. Poblet era rápido, muy rápido. En Italia le llamaron la flecha amarilla cuando lideraba el equipo Ignis, pero también fuerte. Se atrevía con la montaña y también con la pista. Todo eso veremos en este documental un año después de su muerte, para reconocer la gran importancia de su carrera. Y a correr se ha dicho. Porque quizá lo que él hizo hace mucho tiempo ya de ello y no ha llegado de generación en generación. ¿Cuál es el mejor homenaje que podemos rendir a la figura de Miguel Poblet? Completamente de acuerdo en tu pregunta. Fue el gran primer profesional, el gran primer ciclista europeo, moderno, de España, y a la vez es un gran desconocido, un gran olvidado al que no le han llegado los reconocimientos y los homenajes hasta los últimos años de su vida y después de fallecer. Lo que Miguel Poblet consiguió es algo increíble para un ciclista profesional español de los años 50-60. Estamos hablando del primer ciclista que consiguió ganar en un mismo año etapas del Tour de Francia, del Giro de Italia, de la Vuelta a España, algo que solo han conseguido
dos ciclistas después de él. El español que fue Maillot Amarillo del Tour de Francia, que ganó la Milán-San Remo, etcétera, etcétera. Un ciclista excepcional, un gran deportista, al que el reconocimiento y los homenajes llegaron ya en los últimos años de su vida y que debemos reivindicar como uno de los grandes de nuestro deporte, como un pionero del ciclismo profesional. Questo è il ricordo di un giorno indimenticabile, è la riproduzione della prima pagina della Gazzetta del trionfo di Poblet nella 50ª Milano Sanremo. E allora uno che si trova dinanzi a questa due vittorie, per cui riviviamo un momento. Signori, sono molto gradito di questa festa che si avete ricordato da me. Devo veramente ringraziare a tanta gente che non potreva per troppo dimenticare di nessuno. Devo chiedere scusa per il mio italiano, però fa tanto tempo che non vengo. La gente iba alla scala per avere Poblet, discutibilmente Poblet e la Estrella. Recuerdan, por lo menos en aquellas épocas, cuando se escapó en el Tourmalet y quedaron detrás Luisón Bobet, etcétera, etcétera, y él se escapó, pasó el Tourmalet y aquello fue, bueno, aquí en España, caramba, Poblet en Tourmalet. En Italia era el Miguelito, porque era muy bueno, Miguel era muy bueno. La última vez que nos vimos fue a un desayuno que hacemos cada año en Barcelona, que nos reunimos ex corredores de la época nuestra. El pasado 18 de febrero se produjo el tradicional encuentro de veteranos. Una vez al año se reúnen para desayunar en Barcelona. Son amigos de Poblet. Con ellos, el presidente de la Federación Catalana de Ciclismo, José Bochaca, ex corredores como Alfred Esmachés y Jordi Mariné, Vicente Iturat, organizadores como José María Maeso, árbitros como José María Casademón, el popular Jaume Mir, Gerard Fusté. Esto ha sido un tema que nos ha dado mucho placer a todos, a los más jóvenes por rendir este homenaje de gratitud, de afecto que hay hacia los mayores, los que nos han marcado un camino, y por otro lado a la gente que no era ciclista pero que eran organizadores de ciclismo o árbitros o periodistas de ciclismo también acudieron y se sintieron todos muy a gusto. Miguel Poblet era el Freire, el corredor atípico español, ¿no? Que fue, igual que Óscar Freire, bastante incomprendido de cara a la popularidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era un sprinter. Era un corredor, un clasicómano, la gente no entendía cómo un corredor que hacía un esfuerzo durante 100 metros y ganase tuviese más mérito que el que hacía una escapada de 200 kilómetros. Yo creo que es un poco por la tradición del ciclismo español que fue un poco incomprendido, pero bueno, yo siempre he dicho que, como con Óscar otra vez repetirlo, pero Miguel Poblet fueron figuras en su época, más en Italia, en Bélgica, en Francia que en nuestro país. Miguel Poblet comenzó a correr muy joven. La pasión le llegó casi desde la cuna. Su padre tuvo una tienda de bicicletas en Moncada y este hecho contribuyó a su afición por este deporte. Comenzó a correr a los 16 años. Tenía tantas ganas que falsificó su licencia. Sí, falsificamos la petición de licencia, pues la falsificamos cambiando los años del nacimiento. Porque claro, él había nacido en el 28, lo mismo que yo, los dos, pero él con 2 meses de diferencia, más antes que yo. Pero allí lo falsificamos. Entonces, claro, había cierta sorpresa en los que nos veían correr, porque sabían más o menos que éramos muy jóvenes, pero era tanta la afición
y la ilusión que teníamos, que ese fue el motivo de que falsificáramos la licencia. Luego de se descubrió, al cabo de 3 años, cuando 15, 16, 17, 18, a los 18, entonces volvimos otra vez a dar la misma fecha. Y entonces se descubrió el pastel, pero ya había pasado. Ya habíamos corrido 3 años con todos los profesionales, tanto en pista como en carretera. Sus primeros triunfos llegan a finales de los años 40, en los que gana el Campeonato de España de montaña en 3 ocasiones. En 1951 termina tercero en la general de la Vuelta a Castilla. 30 vueltas con un total de 54 kilómetros 600 metros componen el recorrido de la fase primera de esta etapa. Una concurrencia de cerca de 40.000 personas presencia el desarrollo del sprint de todos los participantes, que en esta jornada proporcionaría a los ganadores una bonificación de 5 segundos. La clasificación general en esta primera etapa acusa el triunfo de Miguel Poblet, que cubrió el recorrido en 1 hora 14 minutos, a un promedio de 44 kilómetros 250 metros. Las etapas sucesivas tuvieron un interesante desarrollo en el que los corredores emplearon a fondo, con diversas alternativas a lo largo del recorrido. El mallorquín Gelabert se impuso mediada la vuelta, alcanzando el puesto de líder que supo conservar frente a todos los ataques. Aquí vemos el gráfico de la vuelta con el detalle de sus correspondientes etapas. La décima, entre Aranjuez y Madrid, tiene la emoción de ser la que decidirá el triunfo. Los ases nacionales se mantuvieron en el pelotón sin descollar visiblemente, pero a partir de la 15ª vuelta inician el esfuerzo final que dio la victoria en esta etapa a Miguel Poblet en 2 horas 10 minutos y 1 segundo. Vencedor absoluto de la vuelta resultó Antonio Gelabert con 42 horas 59 minutos y 8 segundos, seguido de Serra, Poblet y Bernardo Ruiz. Yo recuerdo bien que Ramón Torres, el periodista del Mundo Deportivo, pues el nen de Moncada, esto era después ya cuando se fue haciendo mayor, ya pasó que Miguel, como perdió el cabello, pues quedó calvo, y entonces ya era con peluca, y ahora el Pelucas, ya le quedaba, pues ya le decíamos el Pelucas o el Peluquín. El ciclismo era muy duro por muchas circunstancias. Las carreteras horribles, las bicicletas no son las de hoy, los medios de preparación tampoco son los de hoy, iban a salto de mata, y sobre todo España cogió un poco el buen ritmo cuando entró en el extranjero. En España, nada de bicicletas. No, eso vino después, cuando se formaron equipos. Bueno, aquí había el FAEMA cuando corría yo, pero el FAEMA era italiano, esos llevaban bicicletas. Pero los españoles de mi época, bueno, mi época de los años 50 y así, no habían los equipos de bicicletas, nada, ¿eh? En la década de los 50 se registra el primer gran avance del ciclismo español. Bernardo Ruiz y Miguel Poblet se asoman a Europa e impulsan la modernización. En aquella época había solamente un plato de delante y atrás, máximo que llegamos a conseguir fueron 4 coronas o cinco máximo, pero todas estaban, no eran, eran digamos inferiores al 14, 14, 15, 16, 18, 20, 22. La conquista del material, es decir, hubo un hombre, Henry Fornons, que habitaba en Perpiñán, que era el que fundó las bicicletas Splendid. Y los españoles, este hombre se sintió muy español. Era una fuente de ingresos para él también. Se introdujo en España y había muchos que iban con la bicicleta Splendid. En 1952, Poblet gana por primera vez la Volta a Cataluña. También la ganó en 1960 y es una prueba de la que ostenta el récord de victorias de etapa. La 40ª Vuelta Ciclista a Cataluña.
La Vuelta, organizada por la Unión Deportiva de Sants, sobre un desarrollo de 9 etapas y 12 recorridos finales al circuito de Montjuïc, ha tenido este año un brillante vencedor en el famoso corredor catalán Miguel Poblet. Circunstancias especiales han privado a la Volta en su última edición de concurrencia extranjera, pero Poblet ha tenido muy serios competidores en Pere Francés, Cruz, Mas, Bertrán, Gómez del Moral y otros, que en todo momento le han disputado la victoria con el mayor denuedo. El gran corredor de Moncada había ganado por última vez esta prueba en el año 1952, triunfo que vuelve a conseguir ahora, cuando, según sus propias manifestaciones, se despide definitivamente de su participación en la Vuelta Ciclista a Cataluña. Se ha dado la salida desde el monasterio de Montserrat, donde Poblet, que ya es el virtual ganador de la carrera, ha ofrendado su maillot simbólico a la moreneta. Los corredores cruzan camino de San Feliu de Llobregat la grandiosa serenidad del paisaje monserratense. La etapa final se desarrolló desde San Feliu de Llobregat a Barcelona. El Alto del Ordal es coronado en primer término por Guardiola, seguido de Gómez del Moral, ganador este último del Premio de la Montaña. Aquí el recio panorama de las costas de Garraf con el cinturón multicolor de los corredores que se deslizan rápidamente hacia el final de la carrera. Ahí está Sitges diciendo adiós de reojo a la caravana. Estos son los kilómetros finales de la prueba. Un desgraciado accidente sufrido por uno de nuestros operadores en la misma cinta de llegada nos priva de presentarles la culminación de la carrera. Una máquina derribó a nuestro compañero, ocasionándole graves lesiones y la pérdida de la película que contenía los últimos aspectos de esta edición de la Vuelta Ciclista a Cataluña. La gente iba a las carreras para ver a Poblet, indiscutiblemente Poblet era la estrella. En todo. Poblet alternó la pista y la carretera. Aquí le vemos en los 6 días ciclistas de Barcelona en el Palacio de Deportes en 1953. La prueba, por la continuidad del esfuerzo que exige en los participantes, resulta en extremo agotadora y solo figuras de gran relieve pueden afrontarla con probabilidades de llegar al final. En la primera fase de la carrera, la lucha es enconada entre el equipo Poblet-Terruzzi y la pareja suiza Roche-Buscher. Por primera vez se disputó este campeonato en el año 1944, siendo repetido con el mismo éxito en años siguientes, hasta llegar a la competición actual, una de las más espectaculares en su género. Los ciclistas corren los últimos minutos de la prueba a la 1:07 de la madrugada bajo la cegadora luz de los focos. Tras un penoso esfuerzo llegan los primeros a la meta el catalán Poblet, ganador ya de otras pruebas anteriores, y Terruzzi. La puntuación del equipo catalán es de 168 puntos. La vuelta se ha realizado en un ambiente de gran optimismo y entusiasmo. Los ganadores dan una vuelta de honor a la pista. De chaval, yo tengo fotos cuando tenía todo el pelo que yo le llamaba peluca o melenas, primero le llamaba luego peluca, y ahí ya le veía yo en los campeonatos de España por regiones que yo bajaba a verlo, y ese ha estado seleccionado siempre. ¿Por qué? Porque era rápido e interesaba. Cataluña dominaba en el campeonato de España por regiones. Poblet lo ganó 7 veces. España de ciclismo por regiones. La carrera va a efectuarse por equipos de 3 corredores bajo la fórmula contrarreloj. Desde la segunda vuelta se sumará al circuito el tiempo obtenido por los ciclistas mejor clasificados de cada grupo. Los distintos equipos regionales van tomando la salida. Consta la prueba de 13 vueltas a un circuito de 11 kilómetros y medio, con un total de 149 kilómetros 500 metros. Me
Mediada la prueba, el promedio era de 41 kilómetros, 110 metros. Buena velocidad si se tiene en cuenta el fuerte viento en contra, que en lo más duro del recorrido restó rapidez a los participantes. A la mitad de la carrera, los representantes de Cataluña se colocan en cabeza de la clasificación, puesto que no abandonarán hasta el final de la prueba. Su equipo, formado por Poblet, Massip y Serra, es el que se proclama campeón por regiones de esta décima edición. Los triunfadores llegan a la meta. Han invertido 7 horas 24 minutos 42 segundos y han logrado una media horaria de 40 kilómetros 340 metros. Y fue el que me indicó, que me dice, ya sabes que estamos tú y yo empatados. Digo, ah, pues no lo sabía. Y sí, y me enseñó un listado. Dice, mira, tú has ganado 7 campeonatos de España por regiones. Y yo también. Los ases del ciclismo español se disponen a participar en el 11º campeonato de España por regiones que se disputa en el circuito de la Casa de Campo. Mahamontes figura en el equipo de Castilla-La Nueva. El equipo de Barcelona está capitaneado por Poblet. Y nos seleccionaron a él, a mí y al malogrado Escolá, Juan Escolá. Y corríamos 100 kilómetros entonces a Madrid, a la Casa de Campo, ¿no? Y el equipo de España, de Cataluña, generalmente dominaba. Esta especialidad la dominaba mucho. Y fuimos los tres y tuvimos la desgracia que el amigo Escolá, la primera vuelta, ya nos falló. Nos encontró bien y nos quedamos los 100 kilómetros de lío mano a mano contra los equipos que había. Entonces había el equipo mallorquín que nos ganó. Y quedamos segundos aún. Y sí, fue un palo porque íbamos como favoritos también, pero al fallar un corredor de tres que falló uno, pues ya no hicimos la carrera como teníamos pensada. Se lucha hasta los últimos metros de las vueltas finales y Cataluña tuvo que ceder el primer puesto a Baleares. Con Fanny y Trobat del equipo balear llegan vencedores a la meta en 7 horas 21 minutos y 34 segundos. Los triunfadores reciben sus trofeos. En la Vuelta a España todo era diferente. Se le resistía al triunfo. Con participación de 108 corredores nacionales y extranjeros. Durante 15 días recorrerán los ases del pedal 3.000 kilómetros de carreteras españolas a través de 15 etapas. La presencia de conocidas figuras internacionales de este deporte hace predecir una lucha dura con los españoles, que están animados por el mayor entusiasmo. El alcalde de Bilbao corta la cinta simbólica y los corredores en forma neutralizada se dirigen hasta la altura de las escuelas de Achuri, a la salida de Bilbao, donde comenzará definitivamente la carrera. La primera etapa hasta San Sebastián, pasando por Vitoria, tiene 204 kilómetros. Rodríguez en Altuve, Poblet en Elgueta y Bobán en Azcárate y Vidania fueron los ganadores en los 4 puertos puntuables. El francés Bobán resulta vencedor de la primera etapa en 6 horas, 7 minutos y 8 segundos y entra triunfante en San Sebastián. Recibe el ganador el beso de ritual. En segundo lugar entraría el italiano Buratti y en tercero el español Trobat. Que irse fuera a Italia a correr, porque en España, primero, para las carreras que él podía, era muy difícil, no había clásicas en España, o sea, las clásicas han sido siempre Italia y Bélgica, y en ese aspecto él no tenía su terreno ideal, no tenía el patrocinio que la gente le, ah, no, es que es Miguel Poblet, pues yo te pago dinero, y en España pagar un dinero por un sprinter no se entendía, ¿no? Y en cambio tenía ofertas muy buenas, o sea, él tenía que irse fuera, tenía que emigrar. Al reanudarse en Francia el criterium de los ases del pedal, se congregan en Longchamp las figuras más renombradas del ciclismo, tales como Ockers, Louison Bobet, Fausto Coppi, Miguel Poblet, Van Stenbergen y otros. En un sprint muy disputado, ninguno de los grandes favoritos logra dominar por completo. A
pesar de haber dado varias vueltas al circuito con una media de 58 kilómetros, Coppi no logra imponerse. Un pelotón de 5 corredores con el español Poblet en cabeza destaca en un sprint, pero el belga Van Steenbergen consigue adelantarse y establece en una media de 54 kilómetros la nueva marca de esta prueba. Poblet también fue 7 veces campeón del mundo de velocidad. Se dedicó a la pista, pero llegó un momento cuando él empezó a salir extranjero, dice, yo no lo puedo hacer todo. No puedo dedicarme a todo. Y entonces él se decantó en dos puntos específicos. Correr carreras clásicas y además dedicarse a ganar etapas. Etapas. Y si la clasificación general sale más o menos bien, bien. Y entonces, uno de los acontecimientos más importantes en la proyección de Poblet fue en el año 1955, cuando Bahamontes hacía sus conquistas con la montaña, cuando Poblet ganó la primera y última etapa al sprint. Y además, al ganar la primera etapa, fue el primer maillot amarillo que un español conseguía. Pero, hombre, tener la ocasión de vivir un hombre como era Miguel Poblet, con esa potencia en el sprint, con esa capacidad de todos los terrenos, porque yo cuando estuve recabando información de Miguel Poblet, hay que recordar que pasó primero por un puerto del Tourmalet, todo un puertarraco en época de gloria. O sea, yo, gente que corría con él, me dijeron, no, es que Miguel Poblet era un todoterreno. En el año del tour que corrió, que fue el año 55, el Tourmalet coronó primero Poblet. ¿Por qué no hago algo en la montaña? Y entonces todos recuerdan, por lo menos en las de aquellas épocas, cuando se escapó en el Tourmalet y quedaron detrás Luisón Bobet, etcétera, etcétera, y él se escapó, pasó el Tourmalet y aquello fue, bueno, aquí en España, caramba, Poblet en Tourmalet. 1955 será su primer gran año. Poblet gana la primera y la última etapa de la edición número 42 del Tour. Se convirtió en el primer ciclista español en ganar una etapa de la ronda francesa y el primero que se enfundó el jersey amarillo de líder. Aquel Tour que ganó el francés Luisón Bobet, que luego sería uno de sus rivales en la pista. De la organización, Garnol y Darrigat calculan las posibilidades del favorito. El hombre gordo es un animador optimista. Luisón Bobet es el ganador de las dos últimas vueltas a Francia. Los gigantes de la ruta han tomado en Harfleur la dirección de Dieppe. Escoltados por adioses de aliento, cubren el trayecto sin grandes dificultades. Esta primera etapa comprende 102 kilómetros y se registran en ella dos escapadas importantes, la de Stamblinski y la de Per. Un pinchazo sin consecuencias. El español Miguel Poblet realiza una escapada decisiva y gana la etapa en brillante sprint. Por primera vez en la historia de esta vuelta, un español viste la camiseta amarilla. Hoy todavía los viejos aficionados franceses no admiten y, en fin, recuerdan con estupor que era un sprinter Miguel y subió primero el Tourmalet en aquella vuelta a Francia y después ganó la última etapa. Se adaptó diciendo, pues yo siempre he puesto otros ejemplos en algunos corredores, como Fabián Cancellara, un hombre que puede aspirar a lo más grande, pero claro, el esfuerzo que tiene que hacer para superar a la montaña, a lo mejor no le compensa, porque sí, va a acabar a lo mejor entre los 5 primeros del Tour, y ¿de qué vale? Pues a nivel personal sí, pero luego a nivel del palmarés, es mejor ganar 2 etapas en el Tour que hacer quinto en el Tour. Entonces, yo creo que en Miguel Poblet pasaba lo mismo, él prefería buscar la victoria de etapa que buscar un lucimiento en la clasificación general. Prosigue con tesón y optimismo en Italia el desarrollo de la Vuelta Ciclista. Entre los ases internacionales que intervienen en la disputada prueba, figura también un equipo de corredores españoles integrado por Bahamontes, Botella, Bernardo Ruiz, Serra, Galdeano y Poblet, que hasta ahora ha tenido una magnífica actuación.
la cual ha culminado con el triunfo del último en la octava etapa Campobasso-Salerno de 156 kilómetros, después de haber sido también el primero en la cuarta. Los ases de la rueda y el pedal avanzan hacia Mantua durante el desarrollo de la primera de las dos etapas ganadas por el corredor español. Coppi, Fantini y otros conocidos corredores italianos intervienen en la lid junto a suizos, holandeses, franceses, belgas y luxemburgueses. El público de Mantua presencia la llegada de los cinco primeros, al frente de los cuales va Miguel Poblet, que ha corrido los 198 kilómetros en 4 horas 43 minutos y 17 segundos. Entre una nube de polvo y con la participación de descollantes ases del pedal, se desarrolla la 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a Italia, que comprende desde Lecco a Sondrio. Entre los favoritos descuella el español Poblet, que además de esta etapa había ganado también la de Mantua, Salerno y Rapallo, pero que se vería obligado, como el 50% de los participantes, entre ellos Fornara y Bahamontes, a retirarse de la prueba entre Merano y Trento, a consecuencia de la tempestad de nieve y lluvia y de la temperatura de 20 grados bajo cero. Poblet llega victorioso a Sondrio y recibe los ósculos de rigor. El ganador de la vuelta sería el luxemburgués Ngol. En esta etapa estuvo a punto de destronar a Fornara del primer puesto de la clasificación, el italiano Maule, pues falló solamente 9 segundos. En Italia, Poblet gozó de unas grandes simpatías. La gente le quería, se sentía impregnado por su dinamismo. Poblet solamente ganó 3 etapas en la Vuelta a España. Fue en 1956. Venció en Valladolid, Albacete y Alicante, pero nunca consiguió la general de la Vuelta. Españoles y extranjeros se disponen a tomar la salida. Antes de comenzar el desfile de los ciclistas, Dotto recibe el maillot amarillo como vencedor de la Vuelta anterior. Los 90 corredores se han puesto en marcha. Con los equipos cántabro, centro, sur, pirenaico y mediterráneo, figuran también los representantes de España, Francia, Italia, Suiza y Bélgica. Los ciclistas pasan por Laredo. La primera etapa, de 203 kilómetros, termina en Santander. El paso por Torrelavega bajo la lluvia. Descuellan en el pelotón de cabeza la pareja Pacheco-Morales. El belga Van Steenbergen disputa al español Poblet el triunfo de la llegada a Santander al sprint y gana por media rueda. Recibe el maillot y el tributo de flores. La segunda etapa, Santander-Oviedo, es de 248 kilómetros. 7 escapados son alcanzados en el puente de San Vicente de la Barquera, en el que se produce la fusión total de los corredores. Después vienen nuevos distanciamientos y sacan ventaja el madrileño Guzmán, Escolá, el francés Remy y el italiano Buratti. En Ribadesella, a 120 kilómetros de la meta, se efectúa el avituallamiento. Escolá ha sacado una gran ventaja sobre el resto de sus seguidores. Gómez Moral y Jiménez Quílez se auxilian mutuamente en una avería. Llega el primero Oviedo, el italiano Conterno, en 8 horas 14 minutos 15 segundos, con una media de 31 kilómetros por hora. En Valladolid se inicia la cuarta etapa, que hasta Madrid comprende 212 kilómetros. Al pasar por Medina, van al frente del pelotón de cabeza el italiano Michelon y el suizo Pianezzi. El viento da de cara a los ciclistas y a pesar de ello alcanzan una media de 31 kilómetros. Después de haber coronado Bahamontes el primero el puerto de los Leones, seguido el francés Bercó y de Chacón, los ciclistas a gran tren se aproximan a Madrid. En
cabeza figura un pelotón de unos 25 participantes, entre los que descuellan Massip, Gual y Lamprey. Al pasar por Puerta de Hierro figura el primero el español Bahamontes. En la ciudad universitaria se apodera del primer puesto Miguel Poblet, al que después superaría el francés Bobet, que llegó a alcanzar una ventaja de 75 metros sobre sus seguidores. Al entrar en el paseo de coches del Retiro, llega en cabeza el francés Lebert, que cubrió la etapa en 5 horas, 39 minutos y 25 segundos, y que recibe con el español Bobert, segundo de la etapa, la felicitación del delegado nacional de deporte, señor Elola, y las muestras efusivas de las admiradoras. La Vuelta del 56 se corría por naciones. Hubo 4 victorias españolas en aquella 11ª edición. 3 fueron de Miguel Poblet. Miguel Poblet sufrió una avería, pero Bernardo Ruiz le cedió su máquina y el corredor pudo incorporarse enseguida al pelotón de cabeza. Después de un intento frustrado de escapada de los belgas Van Stenbergen e Impanis, los ciclistas llegan a Barcelona. Luisón Bobet, con jersey oscuro, rodeado de su equipo. Los primeros que entran en Montjuïc son Galdeano y Pacheco. En el sprint final de las vueltas al circuito, vende el suizo Goblet, seguido de Van Stenbergen y Miguel Poblet. El triunfador recibe los honores de costumbre. En este circuito barcelonés se disputan los 21 kilómetros contrarreloj. La prueba tiene 2 mangas y actúan los equipos en orden inverso a su clasificación. En la última vuelta, Francia logra el mejor tiempo y esto le da la victoria por 1 segundo sobre España. Bobet recogió el trofeo otorgado a su equipo. La etapa hasta Tárrega comprende 112 kilómetros. El cuarteto Loroño, Botella, Bobán y Conterno logra una gran ventaja sobre el resto del pelotón. En las escaladas, Bahamontes impone su superioridad y reduce distancias. El francés Bobán resulta ganador en la 10ª etapa, entrando en Tárrega el primero en 2 horas 56 minutos 32 segundos, con Botella, Loroño y Conterno en el mismo tiempo. Flores para el ganador. Botella ha sido el primer español clasificado en la etapa y Bahamontes el primer español en la clasificación general. Aquí en España no se consideraba un fuera de serie, sino era, por ejemplo, como Loroño, que podía ganar una Vuelta a Francia, una Vuelta a España, y carreras por etapas. Estos eran los ciclistas buenos. En cambio, Poblet parecía que era, a pesar de que la clase, yo creo que no tiene nada que envidiar a todos esos que hacen carreras por etapas. Pero en aquel entonces, un corredor de clásicas y de carreras de un día era, por ejemplo, de segunda clase, o sea, no da gran élite. Precisamente, ahora precisamente, a lo mejor se valora más los ciclistas como Poblet que no en aquella época del 55. De 50 a 60, aquí en España, como los destacaban en el Tour de Francia, siempre en la montaña y en carreras por etapas, eran los corredores buenos. Y Poblet era, pues, todo el mundo era un buen corredor, indiscutiblemente un corredor fuera de serie, pero no llegaba a la altura, digamos, de esta gente que carreras por etapas. Hoy en día, precisamente, o sea, un corredor como tenemos a, bueno, Freire, por ejemplo, que se puede comparar con Poblet un poco, pues hoy en día sí, ya tiene mucho más valor las carreras estas de un día y clásicas. Entonces ya la consideran un corredor tan bueno como el que puede ganar un Tour.
moderno, ¿no? Para una España muy tradicional y muy conservadora, más en esos años, ¿no? De los 50, ¿no? Supo evolucionar diciendo, bueno, esto no me vale de nada. Se puede decir que era una mentalidad más europea, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que siempre Miguel ha sido el primer corredor con mentalidad europea, ¿no? Y en una época que de Europa a España no tenía nada. En 1956 el cine llama a las puertas de Miguel Poblet y hace un papel junto a otros grandes ciclistas españoles de la época como Bernardo Ruiz, Saura, Botella, Bahamontes, en la película de Jesús Pascual, Escuela de Periodismo. Poblet corría entonces y en el cine con el equipo FAEMA. Señor Poblet, hay unos jóvenes que quieren hablar con... ¿Conmigo? Sí, y dicen que es un asunto de gran interés. Amigo, no hay como ganar carreras para que se fijen en uno. La popularidad. ¡Espinta, Miguel! ¡Que se entera la Roseta! Ustedes dirán, somos de la Escuela de Periodismo. Apárate, y venimos a solicitar su ayuda para organizar un acto benéfico. Pase. ¿Y para quién es el beneficio? Para Eugenio Bugallo. Era campeón de Cataluña del peso medio y de resultas de un combate ha quedado ciego. Queremos hacer algo por él y usted nos puede ayudar. Por mí no hay inconveniente. ¿Qué piensan hacer? Queremos organizar una gran velada ciclista con intervención de los ases de este deporte. Pero organizar una cosa así no es fácil. Les ayudaremos con el mayor entusiasmo. Lanzaremos una gran propaganda y será un éxito. Yo estoy dispuesto a participar y como capitán del equipo casi les aseguro la colaboración de mis compañeros. Pero antes hay que contar con el permiso del Club FAEMA al cual pertenecemos. Pues hablaremos con los directivos. Sí, sí, claro. Y estoy seguro de que no se negarán. Ahora mismo les presentaré a uno de ellos. El grupo deportivo FAEMA tiene el mejor equipo ciclista de España. Cuentan con Poblet, Ruiz, Botella, Bahamontes, Saura. Si quieren, pueden organizar una velada excepcional. ¿Cómo si quieren? ¿Querrán? Ahí estaba la gran Nuria Esper en su tercera película. Ya había participado 2 años antes en 11 pares de botas de Francisco Rovira. Aquí Radio España de Barcelona retransmitiendo la reunión de boxeo que se celebra en el Gran Price. Va a dar comienzo el combate a 12 saltos entre Domingo López y Domingo Mena para el Campeonato de Cataluña del peso medio. En la narración, el maestro Joaquín Soler Serrano, mítico locutor de Radio Nacional de España, Radio España y Cadena SER, inolvidable presentador del programa de entrevistas en Televisión Española A Fondo. En el ring, el boxeador Fred Galeana. Y, por supuesto, el equipo FAEMA se brindó al homenaje. Ya sabemos que la operación ha ido bien. Son Poblet y un directivo de FAEMA. ¿Te ha animado? Sí, estoy animado y confío salvar la vista. Le hemos traído unos regalos. Más aún que los regalos, agradezco su visita. Venimos a decirle que el grupo FAEMA va a hacerle un beneficio patrocinado por la Escuela Oficial de Periodismo. Y en él participaremos todos los corredores del equipo. Gracias, muchas gracias. No sabe cuánto necesitaba en este momento un poco de alegría. Es favorito de la prueba Miguel Poblet. Entre tanto, el público tributa una calurosa ovación a Eugenio Bugallo, el cual, entre cariñosas pruebas de afecto de los alumnos de la Escuela de Periodismo, vuelve a ocupar el palco presidencial en compañía de directivos y profesores. En este momento empieza la gran prueba. Los ases del ciclismo español se lanzan por la pista a toda velocidad. Saura, Botella, Bernardo Ruiz y Miguel Poblet no tardan en acreditar su clase excepcional. En noble y deportiva rivalidad, se establece una gran pugna por situarse a la cabeza del pelotón. Lo consigue por fin Miguel Poblet, a quien animan especialmente los alumnos de la Escuela de Periodismo, por haber contribuido de manera generosa y decisiva a la organización de este magnífico festival. El interés y la emoción del numeroso público congregado en este histórico velódromo de Mataró no cesan de crecer en intensidad y en ardimiento. Presentimos que la carrera no se resolverá hasta los últimos metros. Pues todos los corredores, sin ninguna excepción, están haciendo un maravilloso alarde de sus grandes facultades. Nos hallamos en la última vuelta de la carrera. Todos los corredores se preparan para el sprint final. Miguel Poblet lo acomete con su brío habitual y consigue entrar en la meta como un rayo. Eugenio Bugallo felicita a todos los corredores participantes y de un modo especialmente efusivo a Miguel Poblet, vencedor de la carrera. Yo siempre digo que una de las grandes asignaturas del ciclismo en España, históricamente, son las clásicas.
Yo, de hecho, hasta que no corrí en el equipo holandés, el PDM, en el 86 y 87, no descubrí lo que era la Lieja Bastón Lieja, la Flecha Valona, la París-Roubaix, la... Sí, pero bueno, para mí era palabras mayores, o el Tour de Flandes, ¿no? Y entonces, estas clásicas, que éramos unos comparsas en mi época y anteriormente, el único que era una excepción era Miguel Poblet. O sea, hizo podium en la París-Roubaix, en el Tour de Flandes. Eso a mí, realmente a mí, como aficionado y como practicante, me crea una admiración increíble. Siempre hablábamos de carreras por etapas, por etapas. ¿Y las clásicas? ¿Qué es esto de las clásicas? La gente decía París-Roubaix, Milán-San Remo, pero ¿esto qué es? Liège-Bastogne-Liège y tal. Y entonces aquí hemos de dar un nombre por encima de todos, que es Miguel Poblet. 150 corredores inician la Vuelta Ciclista Milán-Turín, que tiene 223 kilómetros de recorrido. El español Miguel Poblet compite por primera vez con el equipo Ignis, con el que participará también en la Vuelta a Italia. Entre los conjuntos Carpano Coppi y Faema Guerra se entabla un duelo del que se aprovecharía nuestro compatriota. Después de 2 horas y media, el promedio de velocidad es de 42 kilómetros. Faltando 75 kilómetros para la meta, un pequeño grupo al frente del cual va De Vrin inicia una escapada sin consecuencias. El corredor español y otros 61 participantes han cubierto la distancia con un tiempo de 5 horas y 51 minutos a una velocidad media de 39 kilómetros 329 metros por hora. Poblet ha calculado perfectamente sus esfuerzos y realiza al final de la prueba un magnífico sprint que le lleva a la victoria. Poblet recibe el homenaje de sus admiradores, que se renovaría posteriormente al ganar también la carrera Milán-San Remo y establecer una nueva marca. Hoy cualquier sprinter, en cualquier equipo, tiene pues un equipo que cuando faltan 5 kilómetros, 10 kilómetros o lo que sea, y ya van todos a ayudar al líder. Poblet ganaba clásicas sin tener nadie, absolutamente nadie, a pesar que fuera su equipo con él. Por ejemplo, en San Remo, Ignis, de españoles, habían 5, 6 o 7 con él, pero a la llegada siempre solo. Poblet ha pasado a la historia por ser un gran corredor de clásicas. Ganó la Milán-Turín y la Milán-San Remo del año 57. En esta repitió luego triunfo 2 años después, en el 59. Fue el primer español en ganar esa carrera. Poblet, sin embargo, nunca olvidó su segundo puesto en la París-Roubaix de 1958. En cabeza y avanzan por las carreteras de Lombardía. El grupo delantero capitaneado por el francés Nicolás Barón es alcanzado por otros 5 ciclistas al frente de los cuales figura el español Miguel Poblet, que ostenta el número 196. A 15 kilómetros de la meta logran 1 minuto de ventaja. En el último kilómetro la victoria se disputa al sprint. Poblet, que 10 días antes había vencido en la prueba Milán-Turín, triunfa también aquí y entra el primero. Ha cubierto los 282 kilómetros en 6 horas 55 minutos y 51 segundos. Y con su promedio de 40 kilómetros, 750 metros, bate la marca de la prueba establecida el pasado año. Una clásica es como ganar prácticamente una etapa del Tour de Francia. O más. Una clásica es la que te hace ya una tournée de 15 o 20 contratos fácil. Porque ya los organizadores de velódromos, de criterios y todo eso, pues piden a quién, a las figuras, al de la montaña, al escalador, al que ha ganado etapa, al que ha llevado el mayo verde, o sea, a las 4 o 6 figuras de cada vuelta. Él entonces me había confesado, bueno, que su gran ilusión era la Milán-San Remo y tal, ¿no? Y entonces él me confesaba de lo que hacía, salía de ahí, de Moncada, atravesaba Barcelona, subía a Lordal, bajaba a Tarragona y volvía por las costas de Garraf. Y digo, bueno, ¿y esto qué? Pues bueno, este itinerario era similar al que se vivía en el itinerario de la Milán-San Remo. La Milán-San Remo, Lordal, pues allí era como el Turquino.
Y luego había el Capo Mele, Capo Cervo y Capo Berta, que eran un poco disimuladamente las costas de Garraf. Pero vaya. Y él siempre me decía, y yo tenía mucha fe en lo que hacía. Y esto le dio resultado. Hubiera podido tener mejor resultado, pero claro, se encontró con todos estos belgas que habían por ahí, que eran astutos y además iban ahí, en fin, iban. Y que Poblet además nos había dicho, a mí me costaba mucho ganar, ganaba sí, pero me costaba mucho porque no es como hoy que van los, un equipo que tiene cuatro o cinco agregarios que en la última parte para, tiran de Cavendish, van como locos y al final Cavendish son y gana, o el Kittel o todos estos que hay de estos hombres de la velocidad, ¿no? Entonces él tenía, porque tenía gente, me ayudaba, como podía ser Iturat o Smaches o el mismo Saura, Bertrand también y tal, que en cierta manera le ayudaban, pero para un sprint no teníamos gente sumamente veloz. Era él. Pero cuidado, se las tenía muy fuertes con Van Stenbergen, que era una fiera, y después estaba Van Itzen, Van Looy, y Van Dijle, que le tomó la Paris-Roubaix. Y esto fue uno de los disgustos más grandes que tuvo Miguel. Entre 1957 y 1961, Poblet ganó 16 etapas en el Giro, confirmando su idilio con la carrera rosa. El itinerario es de 8 kilómetros. El corredor español Miguel Poblet ocuparía en esta prueba el tercer lugar a 39 segundos del vencedor. Después ganaría la 15ª etapa de la Vuelta a Italia entre Trento y Bolzano, pasando por los Dolomitas. Charles Gaulle de Luxemburgo, en los primeros puestos de la clasificación general, fue el que ganó la subida al Vesubio. Tras el agotador esfuerzo, el luxemburgués recibe el premio de las flores. Él me comentaba muchas veces que Van Springle, todos estos sprint, todos estos Vans que había famosas belgas, sprinter, todo, que claro, que había un lanzador que era tan rápido como el sprinter, el rematador, y que claro, que luchar las plazas ahí, un español que qué pinta aquí, pues lógicamente se veía muy mermado en cuanto a hacer el sprint, y aún así le, dice que le costó mucho ser considerado en las llegadas masivas, ¿no? El único que se entendía como persona era conmigo, porque en el Giro yo le lanzaba los sprints y todo, en Orán cuando ganó fui yo el que le lancé, y yo hacía de gregario, pero es que él iba a bolsa común y yo con él, ganó 4 etapas en el Giro y yo gané la montaña. En el año 57, Poblet ya era un ídolo en Italia. Por aquellos años, ya coincidía las grandes carreras con otra leyenda, Federico Martín Bahamontes, con quien mantendría una relación especial dentro y fuera de las carreras. Éramos muy rivales y no nos llevamos bien, porque hay que decirlo, deportivamente, ¿se entiende? Porque una cosa es la carretera y otra cosa es la persona. Yo con él me he llevado bien siempre como persona. Como ciclista, no. Pero luego, sin embargo, cuando ya corrimos los 6 días y todo eso, luego ya siempre, o sea, después del 59. Muchos de esos Tours de Francia eran por selecciones españolas. Entonces, ¿qué ocurre? Es como si metemos ahora en el mismo equipo a Contador, a Valverde, a Joaquín Rodríguez, a Samuel, a todos los gallitos, diciendo, bueno, ahí va a haber problemas seguro, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que, bueno, Fede con su carácter también de, que tiene, y su ambición, era normal que chocasen con Miguel Poblet. Pero no creo que sea ni bueno ni malo, sino yo creo que cada uno tenía un terreno donde lucirse y cada uno tendría que defender su parcelita, ¿no? La fórmula contrarreloj exige método, disciplina, previsión y facultades para sacar el mayor provecho posible de las características del trazado. Castilla se lanza abiertamente al ataque desde el principio, pero calibra mal la calidad de sus adversarios forzando al máximo su rendimiento. Catalanes, mallorquines y levantinos se mantienen durante toda la carrera pendientes de las alternativas de la tabla de tiempos para comprobar las diferencias en relación con los primeros clasificados. Rodando a más de 40 kilómetros, el equipo catalán es el que tácticamente plantea mejor la prueba.
y conquista el título por decimosegunda vez. Así, con Miguel Poblet a la cabeza, da de nuevo lección de cómo se corre una prueba contrarreloj. El subcampeonato correspondió a los mallorquines. Poblet recoge la copa de manos del ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella. En 1960 ganó el Campeonato de España por regiones con Cataluña. Esta vez no se les escapó el triunfo como en ediciones anteriores. Poblet venció en ese campeonato en 7 ocasiones. Tienen que dar en total 8 vueltas al circuito, que suman 92 kilómetros. El equipo castellano hizo concebir esperanzas hasta el final de la carrera, pero Manzaneque tuvo que retirarse y Suárez quedó solo al abandonar más tarde Bahamontes. Los catalanes rodaron a fuerte tren con potencia, calidad y disciplina, y Poblet fue el hombre clave por su experiencia y dominio del sprint. El equipo de Baleares quedó subcampeón. Cataluña ganó en 4 horas 20 minutos y 56 segundos. Aquí vemos a Poblet recogiendo el trofeo. Con Poblet participaron en el triunfo Pérez Francés y Bertrán. Como persona era, pues, si tengo que hablar con sinceridad, pues muy suyo, como buen catalán. Y yo de compañero ya te he dicho que he ido con él en el coche y la que más me quería era la señora porque decía, ese es un compañero y un amigo, los demás que no son porque Botella y Bernardo Ruiz estaban en el equipo pero le falseaban. Suárez y Poblet participan con otros famosos corredores en la 34ª Vuelta Ciclista a Cataluña. Se disputa la primera etapa en el circuito de Montjuïc con un total de 38 kilómetros y medio. ...78 ciclistas tomaron la salida. Esta primera etapa fue ganada por Poblet en 55 minutos y 40 segundos... ...el as recibe el correspondiente ramo de flores. En la segunda etapa los corredores son ya 75... ...desde San Feliu de Llobregat a Reus hay 108 kilómetros... Gana en solitario la etapa Saura, que invierte 2 horas 58 minutos y 39 segundos. Pero yo es una cosa que no sabía y de esa época yo siempre veía muchísima, o sea, veo mucha más gente en aquella época que ahora en las carreras, en las llegadas. Y lo que yo no sabía es que se preparaba mucho, había un velódromo volante que se iba moviendo, o sea, era una estructura para tener también una tribuna para la gente y que era de madera y que se montaba y desmontaba, ¿no? O sea, yo con esta mentalidad que ya tienes de seguir las carreras, de montar el tinglado y que un día para otro, incluso allí montaban muchas veces velódromos portátiles que los montaban para muchas llegadas, ¿no? Y bueno, son cosas de estas que diciendo, ¿cómo ha cambiado el ciclismo? Poblet fue un gran corredor de pista. Corrió con los mejores y frente a las grandes estrellas de la época como Van Steenbergen, Bahamontes, los hermanos Timoner, Luis Mbobet, Anquetil. Eran reuniones omnium en pista en las que se competía por países o bien aquellas míticas reuniones de ciclismo en pista, los famosos 6 días. Los corredores luchan denodadamente durante los 6 días para acumular en los sprints los puntos que han de otorgarles el triunfo. En las horas de mayor asistencia de público, actúan en el centro de la pista orquestas y números artísticos. Allí vemos junto al peralte del fondo las cabinas en que durante 2 horas alternas los ciclistas hacen su vida en el transcurso de los 6 días. El público sigue con interés el desarrollo de la carrera y ofrece primas particulares sobre las oficialmente establecidas. Vean cómo se adelanta ese corredor pasando velozmente uno tras otro a todos los demás. Va en busca de su compañero de pareja, a quien dará un empujón para lanzarle al relevo. Observen con qué violencia lo impulsa.
Con el poderoso motor de sus piernas va acumulando ventaja. Lástima que no podamos identificar a la pareja que nos ha brindado esta brillante exhibición. Dos españoles dan la mayor animación a estos seis días de Madrid, Guillermo Timoner y Miguel Poblet, evidenciando su extraordinaria clase y el perfecto dominio que poseen de la pista. La lucha es constante y los australianos Treseder y Murray consiguen desbancar a nuestros compatriotas relegándoles a la tercera posición. Pero de nuevo se imponen los españoles, toman el mando de la carrera y muestran una vez más sus grandes cualidades ciclistas. Todo eso, contrato y todo eso, ya lo hacía Daniel Dusset, que era el manager de nosotros. Y es el que se encarga, tú corres con tal, vas a correr en Portugal, corréis mañana en Oporto, pasado en Lisboa, o a la inversa, y en Madrid, y en tal sitio, y, o sea, la reunión y la lista después del tour te la hace el manager. Como los artistas de teatro y de cine, más bien de teatro, cuando hacen la tournée, pues salen ya con una serie de contratos confirmados. Vamos, todos. Y ahí es donde yo ya corría con él. Y corrimos también por equipos, en Francia, España, y corrimos. En primer lugar, Poblet, Loroño, Bover, el mallorquín, Timoner y yo. Corrimos un mar en Bayona contra Luisón Bover, Anquetil, Larrigade, Asenforde y Jean Bover. Eso era el equipo. Y allí les ganamos a los franceses. Aquí les vemos en pleno esfuerzo y sin otras concesiones que las impuestas por la distancia en el turno de relevos. Anquetil fue el vencedor, pero a España correspondió la victoria absoluta del Omnium por 3-2. La pareja Bové-Anquetil y la compuesta por Poblet y Bahamontes demostraron su gran clase y el triunfo español fue muy merecido. En el Palacio de Deportes de Madrid se disputa la Copa Latina de Ciclismo, que consta de 5 pruebas, una de ellas la de velocidad, donde el vencedor sería Miguel Poblet con 13 segundos y 2 quintos, seguido de Ceruzzi y de Raposo, que ocuparon los puestos segundo y tercero. Los 200 metros finales fueron los únicos cronometrados, ya que las vueltas anteriores se consideran de preparación y lanzamiento. En la prueba de eliminación, los tres primeros puestos serían ocupados por Poblet, Messina y Antonio Suárez. Cuarto, quinto y sexto quedaron Ceruzzi, Raposo y Lima Fernández. En el Omnium individual a 30 vueltas, españoles, italianos y portugueses se pusieron en competencia. La prueba sería ganada por Ceruzzi, Messina y Fernández. La clasificación definitiva dio el triunfo con 12, con 5 puntos, al equipo español. Poblet y Antonio Suárez reciben el trofeo. Después dan la vuelta de honor. Cuando se quedaba Timoner, me era mejor que cuando se quedaba Poblet. Pero otra vez que venía Manzané, que le traían una garrafa de vino blanco muy bueno de aquí de La Mancha, y se ponía más bravo el cabrito de Van Estenberg. Y claro, él, cuando comíamos y eso, prefería, pues, como zorro viejo ya, pues me dejaba a mí, a la hora del mediodía, los sprints y todo, a mí. Y eso es lo que yo ahí con Van Estenberg, y sin embargo con Poblet, cuando corrí con él, no teníamos pega, porque no estábamos en seis días, estábamos en carreras sueltas. Es que es distinto, ¿eh? Ya. Desde nuestra atalaya vemos a un gran cronista deportivo iniciando a su vástago con los secretos de la crítica velocipédica, el famoso Gilera. Circundado por la pista el vistoso aparato publicitario, el garaje de las máquinas. El nido de los jueces con el incansable locutor Farreras detrás y el hogar, el improvisado dulce hogar de los corredores donde se duerme, se lee y se hace macedonia de frutas. En la madrugada, el gran Poblet refuerza el abrigo de brazos y piernas y a correr se ha dicho.
instante de sosiego se toca a toda melodía. Se corre a la pata coja y se duerme a pierna suelta. ¿Acaso vendrán pronto los 6-10 ciclistas femeninos? Por piernas no ha de quedar. Y llegamos por fin a las vueltas finales de la gran carrera. El infortunio ha mermado las posibilidades de los españoles. Suárez hubo de abandonar lesionado y Poblet sufrió un aparatoso percance reincorporándose a la pista herido en un alarde pundonoroso y valiente. Pero el equipo hispano-argentino favorito ya no podría recuperar la vuelta de ventaja obtenida por los suizos Plattner von Buren, que alcanzaron la victoria en estos 6 días ciclistas de Madrid, modelo de organización e interés deportivo. La carrera suelta es la pareja, que hay que ir a por todas o espérate los sprints, los 2 o 3, que nos colocamos primeros, y claro, los 2 o 3 primeros era él, y yo prefería lanzarle y tenerle al habla, porque claro, cuando estás corriendo en americana, tienes que frenar y estar alerta para coger los relevos, para no hacer mucha pista, sino que el otro frene para cuando llegue y ataque esté listo. Y él salía del paquete y cuando me daba el relevo, pues yo salía a coger por detrás. Y la vuelta enseguida, cuando íbamos a coger la vuelta, era fácil, vamos, fácil. Fácil no es nunca, pero había uno sprint y uno duro. Y a la que salía del paquete y yo sabía que iba a atacar a tal vuelta, y yo ya estaba preparado para volver a atacar también. Fue ganada por Poblet en un final impresionante. Para terminar la reunión se disputó una prueba a la americana de 50 kilómetros. A lo largo de la misma se registró una dura lucha. Aquí vemos cómo se van relevando por equipos. Venció el formado por Poblet Tortellà, que obtuvo 26 puntos. España ganó a Italia. Besos y flores para los victoriosos. La tercera edición de los 6 días ciclistas de Madrid, de cuyo desarrollo en el Palacio de los Deportes ofrecemos esta síntesis, ha constituido un gran éxito. Son las horas de relativa tregua que en la madrugada permiten a los ciclistas la puesta a punto del organismo fisiológico y el medio mecánico. Se habla por teléfono con la familia y se rueda también a velocidades de íntima familiaridad con quienes hacen los 6 días sin moverse de sus asientos. No sabe que le observa un objetivo. Por eso... Y al relevo. El gran corredor de Moncada, Miguel Poblet, templa con embrocación sus músculos de acero. Se cala el casco protector y a ganar, junto con su pareja Miguel Bover, la competida prueba. Antonio Suárez corre con la mirada. 15.000 espectadores abarrotan el recinto deportivo en los momentos finales de la carrera. Los italianos Terrucci y Fagin tratan de dar la batalla a Poblet y Bover, que marchan en cabeza de la clasificación. La pareja española levanta al público de sus asientos al proclamarse brillante vencedora de los 6 días ciclistas de Madrid. Triunfadores Miguel Poblet y Miguel Bover, los arcángeles de la pista. En Italia, él corría con Ini y yo corría con Faema. Y luego ya en Francia corríamos con San Rafael. ¿Eh? Que era Martini, San Rafael. Y luego ya fuimos ahora, ya, aunque estuviéramos en firmas distintas, éramos amigos y bien, porque ya corrí con él, en Oporto y en Lisboa, y corrí con él de americana y ganamos en los dos sitios, nos tiraban almohadillas y todo. ¿En dónde corrí con él? En otro sitio otra vez, en París, en La Rochelle, que también ganamos. O sea, yo he corrido con él y siempre que he corrido con él hemos ganado. Porque el de la hostia era yo, cuando hay cera, y el sprint pues yo lo he quieto. O sea, sabía alguien que escapaba, pues yo tiraba hasta que empalmábamos para que él luego estuviera listo para el sprint. O sea, que yo era el lanzador de él, como Inol o Afiñón.
Dejamos al Águila de Toledo con sus recuerdos y damos un pequeño salto atrás, concretamente al Giro de 1961. Les invito a vivir una etapa marítima. Bahamonte, Suárez, Poblet y el resto del pelotón embarcan en Génova camino de Cagliari al término de la tercera etapa. Poblet era el líder de la carrera después de dos victorias en Turín y en San Remo. Antonio Suárez, que ganó la que terminaba en Cosenza, le quitó luego el jersey rosa. Después, Poblet ganaría la etapa final de Milán con la que cerraba su ciclo de victorias en el Giro. Este es el relato de aquella curiosa travesía. Introduciendo una innovación para llevar a los corredores a las islas de Cerdeña y Sicilia y completar de este modo una etapa más de la Vuelta. Después de la partida de Turín, los participantes en la Vuelta entran en la ciudad. La característica de esta tercera jornada de lucha entre los gigantes de la ruta es la excelente actuación de los españoles, uno de los cuales, Miguel Poblet, lleva la camiseta rosa, consiguiendo mantenerse en el primer puesto de la clasificación general. La carrera comprende en total 3.969 kilómetros. Entrará en Yugoslavia, Austria, Suiza y Francia. Y para que España también participe, los organizadores de la empresa han tenido la idea de que un barco de nuestro país sea el que lleve a los ciclistas desde Génova a la isla de Cerdeña. En torno a su capital correrán el Gran Premio Mediterráneo, adjunto a la cuarta etapa, y continuarán seguidamente a Sicilia. La operación de carga se efectúa con toda premura. No se trata solo de alojar a la gran cantidad de gente movilizada por una carrera de estas proporciones. Es preciso también embarcar los numerosos automóviles de la caravana publicitaria. Empiezan a entrar en la nave los corredores, entre los cuales vemos a Bahamontes. Los ases mundiales de más renombre se hallan empeñados en la larga contienda. Poblet luce en este momento la camiseta de primero en la clasificación general, y en torno a él luchan, además de Bahamontes, Suárez, Botella, Mas, Galdeano, Moreno, Bertrán, Herrero Berrendero, Rosa, Montilla y Compain, bajo la dirección de Saura. Los héroes del pedal contemplan la ciudad antes de que el barco se aleje. ...750 personas componen la expedición, entre ellas 160 corredores, además de la impedimenta y servicios. Para todos hay espacio y acomodo en la amplia nave de 18.000 toneladas. En las galerías encristaladas y otras dependencias del Cabo San Roque han sido habilitadas con celeridad numerosas mesas de masaje. En este nuevo papel de su vida marítima, el navío español une a su condición provisional de pequeña ciudad deportiva, con las instalaciones necesarias para cada especialidad, las tradicionales de hotel flotante donde todos los servicios están atendidos. En las bodegas se improvisó un garaje. Los ganchos de colgar son utilizados para la sujeción de las bicicletas, facilitando la labor de los mecánicos durante las revisiones, preparaciones y engrase. En este ambiente de quietud y de reposo, los músculos descansan del esfuerzo realizado, mientras los distintos equipos combinan sus técnicas y sistemas de ataque para el momento de tomar la próxima salida sobre la tierra firme de Cerdeña, hacia donde se desplazan ahora por el camino del mar. Bahamontes, que en la decimosexta etapa se retiraría por lesión, comenta para los cronistas deportivos las incidencias de la vuelta. Pero los ciclistas se sienten también interesados por conocer los pequeños y grandes secretos de la nave. Agrupados sobre el puente, los componentes de diversos equipos se hallan muy animados, especialmente los españoles, que desde el comienzo de la prueba en Turín
hasta este momento en que se aproximan hacia un nuevo objetivo, dieron pruebas de gran combatividad frente a todos los obstáculos. Antonio Suárez analiza ante el magnetófono la excelente organización del Giro italiano y se declara satisfecho por esta travesía en barco, gracias a la cual la columna entera de corredores salva la barrera del mar para reaparecer después sobre una isla. Por fin el Cabo San Roque fondea ante Cagliari. La travesía ha sido magnífica. Al llegar la nave al bullicioso puerto meridional sardo, la multitud agolpada en los muelles da rienda suelta a su entusiasmo y vitorea a los ciclistas. Se inicia rápidamente el desembarco de bicicletas y demás vehículos de la caravana. Y tras las máquinas van los hombres. Pasando entre una muralla humana, 165 supervivientes toman la salida en la carretera de Elmas en las primeras horas de la tarde. Pese al viento reinante, los participantes, a quienes el reposo a bordo ha dado nuevas fuerzas, luchan valerosamente a lo largo de los 118 kilómetros del recorrido, que empieza en Cagliari, se interna por la isla y acaba en el punto de partida. En él, Poblet conservó la camiseta rosa y Antonio Suárez tuvo una magnífica actuación, clasificándose en tercer lugar. De nuevo, los tripulantes del Cabo San Roque realizan con habilidad la maniobra de recoger a los giristas, servidores y acompañantes con sus máquinas. El capitán del transatlántico hace entrega a Saura, entrenador del equipo español, del premio ganado por Suárez, el mejor corredor de nuestro país en Cagliari. Con la proa enfilada hacia Sicilia, la etapa marítima prosigue para, después de su recorrido, poner de nuevo pie sobre la península italiana y remontar la marcha hacia Milán, punto final del gigantesco esfuerzo. Lugar del desembarco es Marsala, ante cuyo puerto el buque español no puede alcanzar por falta de calado, los tripulantes se ven precisados a recurrir a las barcazas para que hombres y material puedan llegar a los muelles. La Vuelta Ciclista de este año tiene un carácter conmemorativo, el del centenario de la creación de la unidad italiana. En estas mismas playas es donde desembarcaron hace un siglo las primeras fuerzas que iniciaron la histórica expedición llamada de los Mil, núcleo inicial del ejército que logró establecer los cimientos en que se basa la actual nación italiana. Un barco español, con sus tripulantes y sus deportistas, colabora así a estas jornadas, al mismo tiempo que contribuye a la espectacular proeza deportiva. Poblet se retiró en 1962. Se despedía uno de nuestros grandes ciclistas. Un gran palmarés de 62 victorias. Además, dos vueltas a Cataluña, tres campeonatos de España de montaña, siete campeonatos de España de velocidad, siete de España por regiones, 20 victorias de etapa en el Giro, tres en el Tour y tres en la Vuelta a España. El delegado nacional de Educación Física y Deporte, señor Elola, impone al gran ciclista de Moncada la medalla de oro al mérito deportivo. Miguel Poblet evoca algunas jornadas triunfales de su vida, victorias resonantes en España y el extranjero. El presidente de la Federación Española de Ciclismo, señor del CAF, le condecora entre aplausos del público. Poblet se va despidiendo de sus compañeros. Juan Loy, Timoner, Bahamontes,
y envía su saludo de gratitud a toda la nación. Y de paisano, da su última vuelta de honor a la pista como tantas veces lo hiciera, defendiendo el prestigio deportivo de España. Yo creo que si hubiese recaído en otra época, desgraciadamente a lo mejor un equipo extranjero, hubiese sido italiano o belga o francés, pues a lo mejor podía haber dado todavía muchas más alegrías, sería mucho más reconocido en la historia de este deporte. O sea que era un crack. Estas imágenes de archivo nos presentan diversos acontecimientos deportivos. Después de su marcha siguió ligado a su deporte. Fue organizador de la Volta a Cataluña y presidente de la Federación Catalana de Ciclismo. Miquel, que había corrido por la gran casa Ignis, de esto hizo también su profesión en la parte de comercialización. Y además montó su tienda de bicicletas, venta y reparación de bicicletas, que también pues esto fue su vida, puesto que pienso que por mucho dinero que él hubiese podido ganar, no se termina la vida en este aspecto laboral cuando se termina de hacer tu afición y tu competición en el ámbito profesional. Y con Miguel, si estuviese aquí, estaríamos hablando como si nos hubiésemos conocido toda la vida. Con más kilos y más pelo, milagros de la técnica capilar, es un equilibrado hombre de negocios dedicado por entero a sus actividades profesionales. Pero a Miguel, cómo no, le gusta recordar el tiempo ido. He aquí sus declaraciones para nuestra revista. Señor Poblet, como actual hombre de negocios, ¿qué recuerdos guarda usted de su pasado como gran figura después del ciclismo? Bueno, yo en realidad pues recuerdo desde el principio de 1948 pues que salí la primera vez de España, o sea en el extranjero, en Suiza para concretar mejor, ganando dos carreras de las ocho que participé y posteriormente pues ganar en el mismo año el Campeonato de España de montaña, el de velocidad y algunas carreras más. Y luego ya pasé pues al 52 ganando mi primera Vuelta Ciclista a Cataluña, también el Gran Premio Marca, que se celebraba en Madrid por etapas, y otras carreras aquí nacionales bastante importantes. Internacionalmente pues me acuerdo de las clásicas Milán-San Remo, Milán-Turín, Sassari-Cagliari, Midi Libre, en fin, varias clásicas extranjeras. Y principalmente, pues ya en 1955, ser el primer corredor español que se fundó el jersey de líder de la Vuelta a Francia. ¿Qué otros recuerdos afines a su profesión puede añadir en sus 20 años de corredor ciclista? Pues tengo muchos recuerdos, pero los más destacables son la medalla de oro de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, la Cruz de Caballero de la Orden de Isabel la Católica, y las audiencias concedidas por su excelencia el jefe del Estado. En la intimidad de su hogar, Miguel Poblet, el as del sprint, ha reservado un lugar preferente para instalar un auténtico museo en el que atesora multitud de trofeos alcanzados durante su dilatada historia deportiva y otros recuerdos relacionados con el mundo del ciclismo. Aquí algunas de las máquinas con las que obtuvo victorias memorables y en las vitrinas del fondo los trofeos con ellas alcanzados. Con la primera y la última copas ganadas por Miguel Poblet en su destacada carrera deportiva, concluimos este reportaje. Yo también tenía, monté la tienda de bicicletas también, ¿no? Y éramos clientes, o sea, yo le compraba material porque él era mayorista más bien, ¿no? En Televisión Española le vimos y entrevistamos en varias ocasiones, en la Ruta del Sol del año 85, en la Vuelta del 86 o en la escalada a Montjuïc junto a José Mari Casanovas. Estábamos comentando con Cañardo que el ciclismo español tuvo una época de declive, que bajaban, no salían corredores, parecía que la afición iba en decadencia, pero está conociendo de nuevo un momento en ebullición, un momento en auge. Bueno, indudablemente, lo que faltan son las primeras figuras para que el público pues se entusiasme un poco más
en fin, porque es como todo, ¿no? Como todas las clases de deportes. Ahora bien, yo creo que hay un plantel de corredores bastante buenos que, si fueran en conjunto todos, pues andan al nivel internacional. La única cosa que no tienen la suerte, digamos, o la posibilidad, digamos, hasta cierto punto, de tener una victoria internacional, que esto es lo que consolidaría y lo que sería interesante para todos. Miguel Poblet, tú eres de los que crees esa frase de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Los tiempos actuales yo creo que son mejores que antes. Lo que pasa es que tal vez ahora no se nota tanto aquel esfuerzo individual, porque parece que sea pues ayudado por otras cosas, pero en realidad a la bicicleta hay que darle pedales y hay que darle fuerte, y esto lo demuestran, que sí, efectivamente es una cosa que tiene una ayuda, pero es que se baten más récords, la velocidad es más alta, por lo tanto considero de que tiene que ser así. La evolución, porque de lo contrario, pues quedaremos estancados en la época del Cañardo o anterior a Cañardo, y todavía iríamos con alpargatas y con las carreteras hechas de agujeros y tal, ¿no? Miguel Poblet es un hombre que, como ninguno de los tres, necesita presentación. Es el mejor routier que ha tenido el ciclismo español. De todas maneras, es un hombre que ha tenido muy poca suerte en la Vuelta de Ciclista a España, ¿no, Miguel? Sí, en realidad. Porque por el palmarés que tienes, con Milán-San Remo, con otras pruebas ganadas, ganando más de 20 etapas del Giro, el Tour líder, la Vuelta... Sí, la Vuelta a España efectivamente tuve mala suerte. En una se me hinchó una rodilla, no sé qué me pasó, que di un golpe en el Marellar y se me hinchó la rodilla y tuve que abandonar. Y en la segunda, que había ganado ya 5 etapas de la misma carrera, pues en los Pirineos habíamos hecho un pacto con el equipo de que con la etapa de Van Steenbergen, o sea, en la carrera con Van Steenbergen, que ya he dicho que había ganado 5 etapas, pues me ayudaría luego en los Pirineos, y la ayuda no vino, y efectivamente en los Pirineos no, me quedé un poco desmoralizado y opté por abandonar. Los aficionados se sentían con su manera de ser, con su manera así. Muy modesto, no. Nunca quiso sobresalir de nada, o sea que. Y compañero. Sí, sí. Para mí, un buen compañero. Yo les dije, si yo estoy aquí, es gracias a mi hermano. Él no tuvo nada que ver con el ciclismo, pero sin embargo él me explicaba las hazañas de ti, Miquel Poblet, de ti, Joan Crespo, de ti, Josep Segú, de ti, Clarós, de ti, Pacheco, de ti, Albert Sant, de tantos y tantos ciclistas como Vicente Iturat, innumerables los que habían estado por allí, que poco a poco también han ido ya dejándonos, ¿no? Esto era algo más que un almuerzo. Esto era hacer honor a la amistad. Yo cuando corría, cuando era ciclista, tampoco me preocupaba mucho de la historia del deporte, pero tampoco había tanta información, no había libros, o sea, ahora hay muchas cosas, y ahora que gracias a Internet empezamos a recuperar fotos antiguas, y es que se me pone la piel de gallina solo de ver la carretera, el asfalto que no era asfalto, que era tierra, esa ropa, esas bicicletas que tenías que parar para girarlo. Es que es un ciclismo totalmente... De ahí hemos venido todos, ¿no? De ese amor a la bicicleta, y yo creo que muchas veces en este ciclismo moderno se pierde esa esencia de la épica, ¿no? Estamos demasiado
enseñados de que si el internet, que si los desarrollos, que si el carbono, que si la programación de carreras, que está bien, está estupendo, pero el ciclismo de antes cada vez me va gustando más. O sea, hace ya años, ¿no?, que lo sigo, ya te he dicho, por el tema de la marcha trato de recuperar siempre gente histórica del ciclismo español. Pero es que cuando hablas con ellos y te cuentan historias, alucinas diciendo, ¿y se puede ser ciclista en aquella época?